Franziska Radke, primera directora del Instituto Pedagógico Nacional, nació en Aquisgrán, Alemania, 1882. Aquisgrán, Alemania, 1887, ciudad natal de Franziska Radke. Franziska! Nitz! Bekerzen! Danken, Professor! Me gustó tanto la clase de la profesora. Cuando sea grande, quiero ser como ella. Y ser la mejor. Y voy a hacer un colegio para que sea el mejor. Después, ella creció y aquí en Colombia empezaron a querer hacer el Instituto Pedagógico Nacional. Hoy decreto la ley 25 para la creación de dos institutos pedagógicos para institutores, uno para hombres y otro para mujeres. ¡Muy bien, señor presidente! ¡Ja! ¿Un instituto? ¿Para qué un instituto? Habrá que conseguir los terrenos para esto. Pues no se diga más. Don Bigotes se encargará de conseguir los terrenos y de la construcción de este instituto. ¡Ja! Pues les voy a demorar eso mucho. ¿Qué dijo? Que con mucho gusto, señor presidente. ¿Una institución para qué? Eso no sirve para nada. ¡Ja! ¿Dizque institutos? Pues les vamos a aguar su fiesta. Sí, señor. Así será. ¡Ja, ja, ja! Señor presidente, el instituto debe contar con las mejores instalaciones. Sí, sus aulas deben ser bien amplias. Debe haber mucho espacio para el deporte. Y debe contar con lo necesario para las clases. No se preocupen, por eso hoy me acompaña Don Bigotes, quien consiguió el terreno. Y también contratamos al mejor arquitecto. Don Paulo de la Cruz. Tengo excelentes bocetos. El instituto quedará muy bien. Embajador Don Miguel, carta de Colombia. A ver, muestra. Están solicitando unos profesores para un instituto. Vamos. ¡Hi! ¡Hi! ¡Nix, Nayox! ¡Kaina! Creo que tiene cita con alguien hoy. Creo que es alguien de Colombia. Sí, es el embajador. ¡Danke! ¡Alto! ¿A dónde cree que va? Soy el embajador de Colombia. ¡Ah, sí! Lo están esperando. Puede seguir. Buenos días. Guten Morgen. De Colombia, los estamos solicitando unos profesores para un instituto. Sí, yo lo sabía. Por eso está hoy conmigo la profesora Franziska Radke. Ella los acompañará y armará el grupo. Muchas gracias. Yo los acompaño. ¡Ja! Se estaba como demorando, ¿no? Don Bigotes.
¡Es que esto es muy lejos! ¡Sí! Quedaron las afueras de la ciudad. Y además, se le demoró mucho la construcción del instituto. No, pero bueno, ya lo tenemos. ¡Ja! ¿Pero este instituto será? Para nada. ¿Qué dijo? Que tengo ganas de empanadas. Bueno, bueno, ya no debe demorar la profesora Raquel, quien va a ser la directora del instituto. ¡Ah, ahí viene! Buenos días, doctora Raquel. Le presento a don Bigotes, que nos ayudó en la construcción del instituto. Guten Morgen, don Bigotes. A mí, hablen en español. En su idioma, no le entiendo nada. Buenos días, don Bigotes. Y señor presidente. Buenos días, Raske. Es Raske. Bueno, bueno, vamos adentro a firmar el contrato. Firme aquí, doctora Raske. Ah, le cuento que don Bigotes nos está ayudando en Colombia en la parte de educación. Los dejo porque tengo una cita muy importante. Yo creo que este instituto no sirve para nada. Pues claro que sí, don Bigotes. Todos tenemos que aprender. ¡Ja! Pues estaré vigilándolos. Adiós, profesora Raske. Es Raske. Como sea, como sea. Maestras, ¿cómo van nuestras alumnas? Muy bien, doctora Raquel. Y han progresado mucho. Bueno, pues tengo la idea de abrir el kindergarten para que nuestras alumnas practiquen allí. Es una excelente idea, pero nadie aquí sabe mucho de preescolar. ¿Cómo vamos a hacer para enseñarles a los niños? No se preocupen por eso. Está conmigo hoy Catarina Fischer. Muy buenos días. Ella es experta en Montessori y Kindergarten. Desde hoy será nuestra directora del Kindergarten. Muchas gracias, doctora Raske. El próximo año estaremos listos para abrir el Kindergarten. Y así fue como empezó el pedagógico y años después el preescolar. La profesora Francisca Raske luego se fue. En 1952 llega al instituto la profesora Nelly Mendoza, quien más tarde sería directora de preescolar y básica primaria, y coincide con la segunda llegada de la doctora Francisca Raske. ¡Ya viene, ya viene! ¡Rápido! ¡Fórmense rápido! ¡Ya viene la doctora Raske! Preescolar, que no me toque preescolar, que no me toque preescolar. ¡A preescolar! También a preescolar. ¡A segundo! ¡No puede ser! ¡Me tocó preescolar! ¡Tercero! ¿Dijo algo? Que me gusta enseñar. ¡A quinto! ¡A cuarto! Por chiquitas nos dejaron en preescolar y yo no sé nada de eso. Yo tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Me contaron que no saben mucho de preescolar. Sí, doctora Raske. La verdad es que yo solo he trabajado con cuarto de primaria. ¿Son inteligentes? Pues yo creo que sí. Pues aquí está todo el material de preescolar. ¡Estúdienlo! Sí, doctora Raske. Esto va a estar muy difícil. Veo que ya están estudiando mucho. Sí, señora. Les presento a Margot Chaknowski, quien es experta en preescolar. Ella les va a enseñar muy bien. Les enseñaré todo lo que sé de preescolar. ¡Ay, muchas gracias!
¡Qué brava era Francisca Lacket! ¡Pero era muy buena con los niños! Ya son las 8. Este salón está como solo. ¡Niños! ¿Dónde está el profesor? ¡No ha llegado, doctora Lacket! ¿Con quién tenían clase? Con el profesor Patrick. ¿Qué clase tenían? De música, doctora Lacket. ¡Muy bien! Pues vengan conmigo, yo les daré la clase. Doctora Lacket, ¿usted también sabe de música? ¡Claro, niña! ¿Dónde aprendiste a tocar el piano? ¡Tan bonito! Desde muy niña aprendí. Jejeje, ¿y te gusta ser profesora? Desde que era niña como ustedes, esto fue lo que siempre deseé. María José, me dicen que tú sabes tocar el violín. Sí. Muéstranos. Discúlpeme, doctora Raque. Que no vuelva a pasar. Somos profesoras, nos gusta enseñar. Enseñamos a los niños de preescolar. En el pedagógico nos gusta enseñar. En el pedagógico nos gusta cantar. Después de estudiar con la profesora Margot Jasnowski, Nelly se volvió directora del preescolar. ¿Y cómo es? Que llegó la locomotora. Enviaron una carta a Ferrocarriles para pedir una locomotora. ¡Queremos el tren! ¡Queremos el tren! ¡Queremos el tren! ¡Queremos! Sí, Nelly, es que queremos mucho que ya llegue. Niños, pues hace tiempo que enviamos la carta a Ferrocarriles, pero hoy tenemos una cita con el presidente. Si quieren, algunos de ustedes nos acompañan y ustedes le dicen a él también de la locomotora. ¡Sí! Niños, niños, entramos y ustedes hablan con él, lo de la locomotora. ¿Bueno? ¡Sí, sí, sí, sí! Sí. Me encanta verlos por acá. ¡Buenos días, señor presidente! Cuéntenme, niños, ¿en qué les puedo servir? Señor presidente, venimos a que nos ayudes a conseguir una locomotora para nuestro colegio. Muy bien, niños. Esta misma tarde llamo a Ferrocarriles y pronto tendrán su tren. ¡Gracias! Muchas gracias, señor presidente. Que estén muy bien. Adiós. ¿Qué pasó, Marujita? Acabaron de llamar. Que ya viene el tren. ¿Cómo así? ¿Ya viene la locomotora? ¿Hoy? Vamos, vamos. ¡Ya viene el tren! ¡El tren, el tren, el tren!
se bajan ya de ahí. ¡No! ¡Que se bajen ya! ¡Nelly mandó a decir que se bajen ya! Y pasaron los años y muchos profesores han pasado por ahí. Y cada uno de ellos ha puesto su granito de arena para hacer cada vez mejor el preescolar. Por ejemplo, le hicieron un himno al preescolar. Felipe N. Hoy fue el cumpleaños 75 del preescolar. Quedaron el colegio cumpleaños en diferente fecha al preescolar. El preescolar debería tener una canción especial para su día. Bueno, trabajaré en ella algún día. Pedagógico. Nuestra vida. Niños. Nuestra. Empezamos nuestra vida en el pedagógico. Sí, eso es. Empezamos nuestra vida en el pedagógico. Tengo que empezar a grabar ya. Empezamos nuestra vida en el pedagógico. Somos niños muy pequeños. Y pene nuestro colegio entonamos. ¡Listo! ¡Lo tengo! Apenas llegue al colegio, se la enseñaré a los niños. ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! Hoy haremos una canción especial para el próximo cumpleaños del preescolar, que será el número 76. Los que estén juiciosos los llevaré al estudio a grabar. ¡Sí! ¿Listo, niños? ¡Sí! Hacer para los 76 años. Hice una canción para el preescolar. Escúchenla. IPN, nuestro colegio, entonamos tu canción. Alegría siempre daremos a nuestro pedazo. Esa canción está muy bonita. Uy, sí. A mí me gustó. Esto va a ser un regalo muy chévere, como un himno para preescolar. Empezamos nuestra vida en el pedagógico. Y así fue la primera vez que se cantó el himno del preescolar. ¡Qué bueno! Pero las profesoras lo han tenido todo muy fácil. ¿Por qué? Han tenido algunos niños muy particulares. ¡Oh, oh, oh! Thank you.
Hazme un favor, llámame Juan David. Sí, Consuelito. ¿Pero qué vamos a hacer contigo, Juan David? Mira ese reguero, ese desorden que dejaste en el salón. Ay, otra vez se me olvidó. Nicolás, los ojos del payaso no son así. Es que el payaso estaba viendo la bandera de Colombia. Y entonces, por estos días, están preparando la celebración de los 80 años de preescolar. Así es, querido Estacán. Y nosotros seremos los presentadores. Andresito, ¿ya tienes listo lo de los 80 años? Andresito, mira que mis niños han hecho unas cosas hermosas que te pueden servir. No se preocupen, estoy haciendo un grupo de rock con los niños. Y ellos tocan solitos. ¡Uy, eso es monísimo! Más lo que tienen ustedes, la presentación para los 80 años va a salir muy bien. Muy bien, Mariana, lo estás haciendo muy bien en la batería. Muy bien, Tomás, vas a tocar en el grupo. Sofía, en la voz. Nicole, a los teclados. Silvana, al bajo. Estamos listos a ensayar. ¡Cuenta, Mariana! ¡Don Oso! ¡Nos cogió la tarde! ¡Ya va a ser la presentación! ¡Oh, sí, Estacato! ¡Alistémonos y vámonos! ¡Señoras y señores! ¡Hoy está la celebración el preescolar! ¡Son 80 años! ¡En primer lugar, vamos con una poesía! Los niños de preescolar nos fuimos a celebrar. Disfrutamos sin parar, para siempre recordar. 80 años cumplimos y contentos nos subimos. Al tren desde donde íbamos, paisajes con los amigos. Y para finalizar, vamos con otra canción.